Bienvenidos a Viva Mejor. La conversación continúa en su edición del día miércoles, donde hablamos siempre acerca de la familia, el matrimonio, la familia extendida, en fin. Hoy nuestro tema ha sido a la hora de jubilarse. Aquí en Estados Unidos muchos también decimos a la hora de retirarse. Bueno, digo esto y hago esta aclaración para algunos de ustedes que están viéndonos desde otros países, pero creo que ambos comprendemos lo que estamos hablando, de lo que estamos hablando. El jubilarse, decíamos hoy en el programa radial, es una de las mayores decisiones que hace un ser humano en su vida adulta. Sé que en algunos países donde no existe la opción de jubilarse o retirarse, uno llega a la edad X y ya es ok, nos vemos. Pero aquí en los Estados Unidos, aun cuando uno llega a la edad de la jubilación, digamos 65 años promedio, el gobierno no nos obliga a retirarnos o a jubilarnos. Podemos seguir trabajando hasta la edad que queramos. No podemos, claro, exigir los beneficios jubilatorios si estamos trabajando. Sí podemos retirarnos o jubilarnos y comenzar a recibir los beneficios de dinero que hemos ahorrado durante nuestra época laboral, activa, productiva, pero también tenemos ahí algunas restricciones en cuanto a qué cantidad de horas podemos hacerlo. Y entiendo que esto puede tener sus variantes, ¿no es cierto? Entonces, mi propósito en este video aquí, en este canal de YouTube y Facebook, no es entrar en esos detalles, simplemente hacer la aclaración para otros que están viendo el programa desde otros países. Ahora, es una de las mayores decisiones que uno tiene que tomar, que ¿okay? Por lo menos en nuestro contexto, que tenemos la opción de continuar o no trabajando. Pero si decimos, ok, ya estoy en la edad o pasé la edad y ahora sí deseo retirarme o siento que tengo que jubilarme o retirarme, es una transición. Yo decía en el programa de hoy, escúchelo, ¿no es cierto?, en el podcast. Es una gran transición y esta transición trae ciertamente una mezcla de lo que se espera y de lo que se desea, al mismo tiempo mezclado con cosas inesperadas. Yo les comentaba a ustedes, y bueno, a los que estuvieron escuchando el programa de radio, que hay comerciales de televisión y en los medios digitales y aún en radio que nos presentan la jubilación o el retiro como el periodo más feliz de nuestra vida. Gran libertad, los hijos no están en casa, tome su carro, viaje por el país, o tómese un avión y viaje por el mundo. Y la verdad es que no toda la gente puede hacer eso. Algunos tuvieron la forma de poder ahorrar a través de todos sus años o muchos años de su vida productiva laboral y tienen los medios para hacer eso, otros no. Y aún los que tienen los medios y pueden hacer algo así, de todas maneras tienen situaciones inesperadas en su vida. Y yo comentaba hoy en el programa que una de las situaciones que no se esperan o de las que no se hablan mucho son las emociones, ciertas emociones que suceden cuando uno se jubila o se retira. Yo no es mi caso, yo no lo puedo decir por experiencia en este caso a nivel personal, pero tratando con tanta gente por tantos años y muchos retirados y jubilados y viendo los estudios de este tipo de personas que manifiestan emociones inesperadas. Y una de ellas es esa euforia que tienen de poder llegar a ese tiempo de gran libertad de su tiempo, pero a la misma vez comienzan a experimentar algunas emociones de estrés. Porque el estrés no es algo que viene exclusivamente cuando uno está agotado, mental, emocional o físicamente, sino ante una buena cosa, uno se puede estresar. Es un cambio, los cambios se estresan, aún los buenos cambios se estresan. Y si uno no comprende la dinámica de lo que está ocurriendo, se va a sorprender. ¿Por qué me siento así? Les doy un ejemplo que no di hoy en radio. Hay gente que comienza a tener ansiedad e inclusive un ataque de pánico cuando después de un tiempo de haberse retirado. No estoy diciendo que se le va a ocurrir a usted si se retiró. Estoy diciendo hay casos así. Y la persona piensa, ¿de dónde me viene esto? Si ahora estoy libre con mi tiempo, libre con lo que quiero hacer, esperaba, ansiaba
el retiro y la jubilación, dicen algunos, y ahora, ¿de dónde me viene este temor? ¿De dónde me viene esta ansiedad? Inclusive, hasta se puede desarrollar un ataque de pánico. Bueno, porque no previno que van a haber cambios en su estilo de vida y que a pesar de que tiene una euforia tremenda, un gran gozo por lo que está viviendo y que ansiaba vivir, cuesta a la mente a veces acostumbrarse a algo así. Hay gente que no se da cuenta que internamente se está comenzando a sentir improductivo y como que es un adelanto, un avance, un anuncio de la vejez está cerca. Y hay que asumir todas esas cosas. Entonces, hay gente que se jubila temprano, digamos 65 años de edad, 70 años de edad, en los estándares de hoy, como se vive hoy en general en el mundo, no es ancianidad. Y yo comentaba en el programa de radio que yo tengo fotografías de mis bisabuelos, de mis abuelos, que a mi edad se veían realmente ancianitos, ya no trabajaban. No tenían opciones, tenían que jubilarse o retirarse, y es como que ya asumían, bueno, soy una anciana, un anciano, y solo tengo que esperar mi día final, la muerte. Hoy en día no pensamos así. Hay profesionales que continúan en sus trabajos, no profesionales que continúan en su trabajo. Yo les comenté el caso en mi familia donde un tío tenía como 70 años cuando se recibió de abogado y decíamos, bueno, hoy en día uno puede como prolongar su productividad, pero al mismo tiempo cuando, aun si es así, cuando se retira extraña o su trabajo o sus compañeros de trabajo o la rutina o lo que estaba ya previsto y ahora tiene más tiempo y es otro estilo de vida y aunque tuvo mucha ilusión y mucho deseo de este cambio, no se preparó mentalmente para la posibilidad de que hubiese como una especie de shock y en el futuro sintiese, ok, me divierte esto, me gusta esta libertad, pero no estoy siendo productivo. Por eso hay también, y en buena hora, muchos trabajos que se pueden hacer para los retirados, jubilados, hobbies, estudios, hay muchísimas opciones que antes no se tenían, hasta hace pocos años atrás no se tenían, no existían, pero hoy existen para personas que están ya retiradas o jubiladas. Y creo que parte del propósito es ofrecerles la posibilidad de que no se sientan improductivos o que no se sientan que ya entraron en la última etapa de su vida y que inevitablemente tienen que estar sentados al frente en la vereda, en el porche de su casa, en el patio, esperando nada más que los pajaritos canten. No, hay mucho que se puede hacer. Yo comentaba que es una excelente edad porque es la edad de la practicidad, de la experiencia, donde uno puede comenzar a dar mucho más, especialmente a jóvenes o a no tan jóvenes. Uno puede ver la vida retrospectivamente, uno puede mirar sus errores, aprender de sus errores, ver los aciertos, uno puede como cristiano ver la mano del Señor, la mano de Dios a través de toda su vida. Y es bueno, yo lo recomiendo que si usted está ya en esa edad, pues registre, escriba, grabe, recuerde, comente, que alguien a lo mejor lo registre. Muchas cosas en su vida. Se lo digo por dos razones. La primera es por lo que acabo de mencionar. Esto puede ser de gran bendición para otros, el observar cómo Dios le ha movido y cómo Dios se ha movido en su vida para gloria de Él a través de su existencia y la mía. En segundo lugar, es por una cuestión de cerebro. Y esto tampoco lo compartí hoy en el programa, pero es una muy buena cosa compartirla en este momento con usted. A medida que vamos creciendo, inevitablemente nuestro cuerpo va cediendo. Bueno, nuestro cerebro también. Pero hay maneras de mantenerlo activo, hay maneras de mantenerlo ejercitado. Cuando lleguen los días donde la memoria comienza a fallar, tener estas cosas por escrito nos ayudan a recordar, es un ejercicio para nuestro cerebro. Hay buenos juegos para activar y mantener activo el cerebro. Es un buen tiempo para aprender un nuevo idioma. Contrariamente a lo que algunos piensan, no, ya estoy viejo, no voy a entender un nuevo idioma. Bueno, busque un idioma que le sea un poco más fácil que otro, pero la idea no es necesito tal idioma porque voy a viajar a X país. No, simplemente es un ejercicio mental.
también la música o hacer cosas que tienen que ver con el arte, pero me inclino más a lo que es artístico, si se quiere, pero que se tenga que usar más el cerebro, no solo la imaginación. El cerebro usa, un sector que usa la imaginación, pero algo que nos tenga que ayudar a razonar, a hacer deducciones lógicas, a sumar y a restar, a leer y comprender los términos, a aprender nuevas palabras en nuestro vocabulario o de otro idioma. Eso ejercita ciertas áreas de nuestro cerebro que nos mantienen activos. Y entonces, aunque uno tenga una edad avanzada, está comprobado que eso ayuda mucho más en la ancianidad. Entonces, antes usted no podía hacerlo porque trabajaba, no podía hacer estas cosas que le mencioné porque tenía responsabilidades en su familia, estaba siempre agotado por tanto trabajo y tanta cosa. Bueno, ahora es la oportunidad. Y decíamos para finalizar que esto ayuda a la iglesia, esto ayuda a su familia, además de estas ayudas a usted como persona, como individuo. Usted es una persona que aunque ya esté retirado y jubilado y a medida que va avanzando el año llega a la ancianidad, pueda continuar siendo útil. Tal vez ya no con las cosas que hacía, pero con quien usted es. ¿No le parece bonito, maravilloso? Ya no puedo hacer, dice usted, ciertas cosas con mis manos o con mis pies, pero puedo proyectar la sabiduría que Dios me ha dado en mi ser, en mi experiencia, en la acumulación de tanto tiempo. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Yo pienso que algunos autores de libros nos han bendecido mucho con sus libros, los escribieron siendo jóvenes, pero sería interesante que los volviesen a escribir ahora, después de 30, 40, 50 años. Creo que algunas perspectivas fundamentales de la fe no cambiarían, no deben cambiar, pero algunas de las cosas que escribieran o que escribirían serían mucho más útiles todavía, porque nada iguala el nivel de experiencia que tienen. Así que si usted es una persona que ya se está por jubilar o retirar o ya lo ha hecho, disfrute, descanse, conozca, viaje si es posible. Está todo muy bien, aproveche la naturaleza, pero recuerde que la vida continúa y no se detiene la vida y no tiene por qué entrar en un periodo descendiente de una manera precipitosa. No, si usted todavía tiene buena salud o suficiente salud como para llevar adelante muchas cosas, lo puede hacer, o algunas cosas que pueden ser muy productivas para los demás, aún en el reino del Señor, aún en la iglesia, pero también para usted, ¿okay? Así que de eso hablamos hoy. Le invito a escuchar el podcast, que es la grabación del programa que sale en radio aquí en Colorado, en 1650 AM, Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Si usted no ha bajado la aplicación, nuestro app, búsquenos en la tienda de aplicaciones que usted ha bajado en su teléfono inteligente. Búsquenos como Radio La Red o Radio La Red Denver, para ser más seguros. Y usted va a ver ahí nuestro logo, va a encontrar nuestro programa, otros programas de Radio La Red, y usted va a poder inclusive desde allí a comunicarse con nosotros. Vaya también a radiolared.net en el internet, tal vez está ahí en este momento. Haga clic donde dice contáctenos, escríbanos, díganos desde qué ciudad o país, o ambas cosas, ¿no es cierto? Nos está viendo. Y si hay alguna pregunta, algo que podamos ayudarle aquí desde el aire, por supuesto lo queremos hacer y lo vamos a hacer. Mañana vamos a tener otro tema y el tema tiene que ver con, bueno, hay preguntas que suelen suceder sobre la conducta antisocial. Los jueves nos dedicamos a emociones y relaciones interpersonales y mañana vamos a estar hablando acerca de la conducta antisocial. Lo haremos de una manera más completa en el programa radial y luego aquí en el video de Viva Mejor, la conversación continúa. Estaremos viendo un punto solamente de eso. Así que le animo a seguirnos en los podcasts y aquí en video. Suscríbase al canal de YouTube si no lo ha hecho hasta ahora. Hasta mañana, si Dios quiere.
Red Denver, 1650 AM, compartiendo la verdad en amor.